Sí, yo sé que a veces seguir el presupuesto no es tan fácil y seguro lo has intentado más de una vez, pero como no lo logras, simplemente te desanimas y lo dejas botado. Este es el último video de la serie Organiza tu Plata de Cuentas Claras y aquí te voy a dar todos los tips para que puedas seguir tu presupuesto. ¿Ya te suscribiste? Bienvenidos a Cuentas Claras. Tip número uno, para seguir el presupuesto es muy importante hacerlo primero y yo sé que esto suena lógico, pero la mayoría de las personas lo hacen en la cabeza y eso no nos funciona. Muy importante que antes de que empiece el mes lo puedas tener escrito en una agendita, en el computador o incluso en una app en tu celular. Tip número dos es que el presupuesto no está escrito en piedra. Hay cosas que durante el mes pueden pasar que simplemente se salen de nuestro control. Por eso, si te sale algún gasto inesperado, simplemente te vas a tu presupuesto y revisas dónde tienes que ajustar o recortar para no sobregastarte. Ojo que aquí no se trata de estar cambiando el presupuesto a cada rato, pero tampoco podemos ser súper rígidos. Tip número 3. Si no estás logrando seguir tu presupuesto, haz preguntas. ¿Te estás sobregastando siempre en la misma categoría? ¿Tal vez hay un gasto que te está faltando incluir? ¿Cómo vamos con esas compras impulsivas? Saber en qué estás fallando y por qué es fundamental para luego poder generar estrategias y planes para poder seguir tu presupuesto. Tip número 4. Consigue un amigo de presupuesto, alguien que también esté interesado en mejorar y organizar sus finanzas. Y es que a veces no somos tan buenos cumpliéndonos los compromisos a nosotros mismos y por eso tener a otra persona nos puede ayudar a motivarnos y a llegar mucho más lejos. Tip número 5. Démonos un bañito de realidad. ¿Será que pasar de gastar 150 en restaurantes a gastar 10 es realista? Es mucho mejor ir haciendo cambios pequeños, pero consistentes. De nada nos sirve hacer un cambio grande que solamente va a durar un par de días. Si necesitas recortar gastos, trata de hacerlos poco a poco. De 150 pasa a 130, luego a 110, hasta que llegues a donde tú quieras. Recuerda que el presupuesto es como montar en bicicleta. Al principio te va a costar un poco, seguramente va a haber caídas, pero cada vez se hace más fácil y yo te prometo que esta es la herramienta más poderosa para asegurarnos que nuestra plata se va realmente a donde nosotros queremos. Si tienes preguntas sobre cómo organizar tu plata, déjalas en los comentarios que yo te voy a estar respondiendo y yo te veo en el próximo video con más de Cuentas Claras.